Estos son nuestros titulares hoy viernes 9 de septiembre de 2016. Titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y presidió acto de apertura de sobres. Los participantes del concurso de ideas arquitectónicas para el Centro Cultural de Cusco, Huinay Ainimarca. Dos fueron los ganadores del concurso. El jefe regional del Indecopi Cusco informó que en lo que va del presente año, el sector más reclamado y denunciado en la oficina del Indecopi Cusco son los servicios financieros y bancarios, habiendo superado en cifras estadísticas los 1,000 reclamos que vienen siendo tramitados mediante la vía conciliatoria. Secretario de Fiscalización de la FARTAG señaló que han tenido recientemente una reunión en la ciudad de Urubamba, donde acordaron acatar paro de 48 horas, incluso de no ser atendidos de carácter indefinido, porque no fueron escuchados en sus demandas por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco informó que de manera inopinada ha visitado los centros de abastos para ver el trabajo que desarrollan los administradores, en especial en el mercado de San Pedro. Inspección es con la finalidad de ver que el personal administrativo cumpla con su labor. El director de la Oficina de Riesgos y Desastres del Gobierno Regional Cusco dio a conocer que en el tema de incendios forestales, la prevención es fundamental para reducirlos. Además, se sabe que estadísticamente el mes de octubre es el mes donde más se registran incendios forestales. Subgerente de OMAPET Cusco señaló que hoy día tienen una reunión de las asociaciones para que se den los informes de los programas sociales. La invitación ha sido cruzada desde la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad del Cusco, donde se verá el sistema focalizado, el vaso de leche, entre otros.